3, 2, 1, reportaje de Víctor Kilbain. Víctor, para Superbásquet, ¿qué significa para vos este campeonato? Todo. Espectacular. Este año empecé recién jugando al básquet y me fue espectacular. No sé, no puedo ni hablar de la emoción. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de Indu Club? Todo. No sé. Me dio todo, me dio confianza desde el primer momento, todo nomás. ¿Qué hizo Indu Club para ser campeón de este oficial 1996? Trabaja mucho y muy, muy duro. Trabajamos mucho y durísimamente. Creo que no merecemos el campeonato, yo creo. Si tuvieras que definirlo en pocas palabras a este equipo de Indu Club, ¿cómo lo definirías? Que es muy buen equipo. Tiene buen nivel basquetbolístico. Entre defensa y ataque, ¿cuál de las dos? 50% en las dos. 50 en defensa y 50 en ataque. Muy parejo el equipo. Villa venía a esta serie final con un solo partido perdido en todo el torneo. ¿Ustedes cómo veían el potencial de Villa precisamente? Muy difícil, porque Villa es un equipo que nunca se queda, nunca hay que quedarse. Nunca uno tiene que pensar que Villa está por abajo de nosotros, porque eso es... después eso es lo que nos costó. No creímos mucho que Villa ya estaba perdido y no es así. Ya muchas veces ya no mostró eso Villa de San Martín. Si tuviera que dedicarle este triunfo, ¿a quién se lo dedicarías? A mi padre y a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, 3, 2, 1, reportaje Pedro Machín. Pedro, para Superbásquet, se cayó en la final, pero ahí nomás, ¿cómo lo viviste? Pienso que fue un partido durísimo, que los dos equipos estaban para salir campeón y el que salía campeón se merecía, porque durante todo el año lo que trabajo. Villa San Martín llegó a la instancia final con un solo partido perdido. Indu Club ganó en justa ley estas dos finales. Para mí pienso que sí, que se tiene bien merecido que salió campeón y que los dos equipos vayan a salir campeón. ¿Cuál fue la clave para que Indu se llevase estos dos juegos? Que ellos tenían mucho más físico que nosotros, veníamos de un equipo que no casi ni un físico y ellos ganaban con la fuerza. Y nos ganaron también con los lanzamientos afuera, cosa que nosotros no teníamos tiradores. Más allá de que Villa San Martín haya caído ahora en la instancia final, un muy buen torneo. ¿Satisfecho con esta temporada 96? Pienso que fue un buen torneo, que hubo equipos bastante fuertes y otros débiles, pero... Y creo que ha estado muy bien y espero que todos los años sigan así. Un subcampeonato igual es un muy buen resultado. ¿Tenés a alguien para dedicárselo? No, le dedico a mi hermano, que solamente me está mirando ahora. Y pienso que salí campeón es lindo, porque yo el año pasado me tocó vivirlo de lo mismo. Muy bien, papá. Te felicito, ¿eh? Chao. Chao, papá. ¿Qué pinta tiene ese árbitro, che? Yeah.
sí. La palabra exacta en medio. Se le puede enfriar, ¿eh?